¿Sabías? Lo que sucede cuando rompes un huevo a 20 metros de profundidad del agua. Si cascamos un huevo en las profundidades del agua, este no pierde inmediatamente su estructura como lo hace al aire libre. Por el contrario, el agua circundante asume el papel de la cáscara de huevo, ejerciendo presión hacia adentro sobre el huevo. Esto hace que el huevo se mantenga intacto. Cabe decir también que si esa presión es excesiva, entonces el huevo eventualmente explotaría por sí solo. El resultado es que seguimos teniendo el mismo huevo, pero sin cáscara. De hecho, el comportamiento de la yema y la clara es muy similar al que tendrían si ese mismo huevo se hubiese roto en la Estación Espacial Internacional, a 400 metros de altura. Esta es la razón por la que los aspirantes a astronauta entrenan sumergidos en piscinas, porque el comportamiento de objetos, herramientas y el movimiento de los propios astronautas es similar en el agua y en el espacio. El huevo en el agua revela secretos importantes para la exploración espacial. ¿Qué piensas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios.